la señal? ¿Es la pregunta o la respuesta? ¿Es la duda o la certeza? La señal, como un milagro, no se explica ni se entiende con una simple respuesta. La señal con Jorge Luis del Conte. Dicen las neurociencias que el corazón suele hacer notar su energía a una distancia de hasta 3 metros. Por eso que llamamos cuestión de piel, se percibe. Pero eso dicen los que saben, no lo digo yo. Aún así, lo particular, lo notable de esta forma de estar comunicados es saber que la virtualidad suele ser también otra cara de la realidad. Por eso esta noche, esta tarde o en esta mañana, de acuerdo a cuándo, dónde y cómo te encuentre este contacto, nosotros y quien te habla en particular, debe ser agradecido por la fortuna de estar en el lugar que me representa, ¿sí? Estar en este lugar, en este estudio, es para mí estar en el lugar que me representa. Y saber que este encuentro va a ser muy, muy particular porque, obviamente, del otro lado, casi tocándonos con la energía, está nuestro querido hermano, amigo Antarel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mi querido Jorge. La verdad que es todo un honor, todo un placer poder compartir esta noche y, como decías recién, este día también para aquellos que escuchan el programa en diferido. Uh-huh. Estamos en vivo aquí en Argentina desde ERX y la verdad que, como decía recién, es un honor porque es un tiempo muy importante, muy prudencial. Estamos próximos a una nueva Semana Santa donde se movilizan mucho los corazones, como decía en tu introducción, que todo parte y fluye desde la energía del amor y del corazón, ¿no? Entonces, eso motivó este contacto, esta tarea de difundir este encuentro para el 8 de ahora de abril, sábado 8, y que tiene que ver con todo lo que se va a activar en el plan mayor, y por eso esta entrevista contigo aquí. Exacto. Vos sabés que leí de casualidad o de causalidad, uno ve tantas cosas cuando se pone a investigar o a tratar de conocer más. Leí algo, ni bien habíamos agendado este encuentro, querido Antarel. Sí. Un comentario que alguien expresaba sobre tu persona y que yo acababa de vivenciarlo. Es una persona que transmite mucha paz.
Cuando leí eso de tu persona, me sentí impactado porque era lo que estaba viviendo después de haber conversado virtualmente contigo a través de mensajes de WhatsApp. Y le dije a mi mujer, le digo, tengo una hermosa sensación de este encuentro y una ansiedad también muy buena por tener esta conversación. Y aquí estamos, mirá vos, hágase la luz, ¿no? Hágase la luz. Y Yo la creo luz se hizo. que como decía en las introducciones, ¿no? Va a ser un encuentro y un mensaje muy revelador en muchos aspectos. Si bien durante todos estos años que vengo transitando la misión aquí en ERX se han dicho muchas cosas y se han hecho muchas cosas, mucha acción, muchos grupos, muchas personas han pasado. Creo que lo que hoy vamos a compartir aquí como puntapié para todo el planeta es algo que muchas personas lo piensan, lo desean, lo sienten y que creen de una forma o de otra que hay una presencia misteriosa, mística, sagrada, energética, de una luz de la fuente, pensada como el Cristo o muchas veces uno inmediatamente relaciona con Jesús. Pero podemos hablar que el Cristo no es solo Jesús, sino que en todo lo que nos compete como energía y como energía cósmica, hay mucho para revelar y mucho para explicar, para que empiece a desenredarse de este gran ovillo, ¿no? De las dudas, de las incertidumbres, de lo que es cierto, no es cierto, lo que se dice, no se dice. Entonces hoy aquí hay una forma de conexión multidimensional que va a poner en manifiesto lo que se entiende como conciencia cósmica, lo que es el plan mayor y lo que es el plan menor, para poder en el corazón de cada uno resonar, sentir, creer o no creer, está en las formas y formatos de cada uno y es totalmente eso aceptable, pero es un puntapié para poder transitar un camino de una magia de sabiduría cósmica revelada para todos. Vos acabas de tocar un punto muy interesante y siempre presente en estas cuestiones cada vez que uno habla de estos temas que nos llevan a lo que yo llamo la frontera, ¿no? Es decir, la frontera donde no existe la dualidad, ya que nos manejamos habitualmente con la dualidad, ¿no? Alto, bajo, blanco, negro, frío, calor. Es decir, necesitamos de la dualidad para comprender lo antagónico. Si no sentimos, si no conocemos el frío, no vamos a saber lo que es el calor. Si no iluminamos la oscuridad, jamás vamos a saber que estábamos a oscuras. Entonces, llegamos a ese punto, querido Antarel, de la frontera, en donde se plantean estas cosas que no tienen una explicación desde la lógica, sí desde lo trascendental. Y se me ocurre preguntarte en primera instancia, ¿cuál es la sugerencia desde tu sabiduría para aquellos que por ahí les cuesta vincularse con estas temáticas? Siempre voy al resumen de que todo es mucho más sencillo y todo es más fácil y todo es más simple. A veces la mente del humano busca lo complicado y poder entender desde una magia y lógica que las cosas son como sobrenaturales a un punto que uno no la puede entender. Entonces, si buscamos lo básico y podemos comprender, ¿no? De que en realidad toda persona está preparada para poder sentir lo extrasensorial. Desde el punto de las experiencias que tienen todas las personas encarnadas en el cuerpo biológico, con todo lo que son desde los chakras, los meridianos, las partículas de la gran máquina perfecta de la humanidad, nos da la posibilidad de experimentar. Entonces, ¿quién no pasó alguna vez una experiencia de decir que le pasó un escalofrío por la espalda? Y que esa sacudida te hace pensar de que es algo anormal dentro de lo que estamos acostumbrados a hacer o a habituar. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es eso? ¿Por qué nos pasa esa sensación? ¿Por qué tenemos miedo a veces en la oscuridad de sustancias o de imaginaciones que creemos que pueden ser realidad, pero en un punto nos dijeron que todo eso es mentira? Entonces,
nos criamos, crecemos dentro de una semiforma donde existe lo tangible, pero donde está todo lo intangible. Entonces, hay una manera de entender de que todo lo que uno puede imaginar con la mente humana es porque realmente a través de la multidimensión todo es posible y todo existe. Recién claramente se hablaba de la dualidad y la dualidad es claramente una parte de la creación para poder alcanzar los opuestos o para entender los opuestos y para poder tomar la decisión para la cual cada humano transita en el planeta para recordar, para reaprender, para reencontrarse. Entonces, a través de la dualidad tenemos las herramientas para poder manifestar qué es lo que queremos elegir, nuestra libertad, nuestra elección. Entonces, mente humana tiene mucha información, tiene información desde que se va uno desarrollando como persona, como niño, como adolescente, como adulto, y toda esa información tiene que ver con lo que nos brinda la sociedad, la educación que tuvimos, la clase social donde crecimos, los padres que tuvimos. Entonces, todo eso va poniendo una información en la mente que nos llega a un punto de confundirnos. Entonces, también la dualidad se ha encargado de poner películas haciéndonos creer que todo lo que puede ser increíble o fantástico que es mentira. Y en realidad, la ciencia ficción no alcanza ni el 0,001% de poder demostrar lo que es la realidad de la multidimensión y de todo lo que coexiste y todo lo que cohabita en este planeta y en todo el universo. Entonces, si tu cabeza o tu mente lo puede imaginar, crear, visualizar, esa información proviene desde una conciencia cósmica, desde una experiencia cósmica, desde una sabiduría sagrada que todos tenemos en nuestro interior. Entonces, lo primero es creer que todo lo que es en un tiempo intangible o que no es tacto, que por eso no puede existir. O sea, nosotros estamos en este momento en una transmisión a la mayoría de las personas en un celular que no tiene absolutamente ningún cable, con una tecnología que no es visible, pero es totalmente real. Entonces, si puede existir esa realidad de que podemos vernos a través de una cámara y de un audio a la distancia, en tiempo real prácticamente, y con una magia, que podríamos decir en otros tiempos es un hechizo que podamos hacer esto, entonces en el tiempo de hoy, con la conciencia de hoy, podemos entender que existen muchas formas de poder vivir una experiencia que en realidad es subreal. Y eso es lo que tenemos que entender, que hay un mundo paralelo a este que nosotros habitamos como tercera dimensión, que hay un mundo de cuarta dimensión, que hay un mundo de quinta dimensión, aquí mismo en este planeta Tierra, y que si seguimos subiendo en frecuencias y en esferas de conciencia, encontramos que hay muchos más sitios o estados o conciencias o esferas donde cohabitamos con energías que son parte de una creación magnífica. Y que eso nos trae a este punto de por qué estamos en la Tierra, para qué estamos en la Tierra, de dónde venimos, para qué venimos. Entonces, todo eso nos lleva a una respuesta muy simple. Vinimos y estamos en este planeta para recordar nuestra procedencia, para recordar de nuestro amor puro, verdadero, sincero, incondicional. Entonces, cuando uno descubre que en realidad vivir en este planeta o vivir la vida se trata de disfrutar de la vida, encontrar el amor en las personas que saben recibir el amor y que saben brindar el amor, unificarse desde ese punto de luz, de ese punto que brota como esencia, como energía crística, como energía sagrada, como energía divina. Cuando encontramos que es tan simple como dejar las preocupaciones, dejar las viejas costumbres, dejar las malas costumbres, cambiar de hábitos, reencontrarnos con la naturaleza, reencontrarnos con seres que sienten y desean un mundo mejor. Cuando encontramos esa vibración, es cuando estamos cumpliendo nuestra misión en la Tierra. Entonces, para eso tenemos cientos de terapias, hubo cientos de enviados y mensajes y formas para ayudar a la humanidad a encontrar herramientas para elevar la conciencia.
Pero volvemos al punto, para poder encontrar de que la verdad está en nuestro interior, de que hay una energía cósmica dentro de nosotros, que sabe todo lo que sucede, que sabe qué es la frecuencia sagrada de la luz, que sabe qué es el amor incondicional. Y ese es el punto de partida, poder entender de que todo es maravilloso, que todo es grandioso, que todo es mágico, pero que la idea se resume a ser felices. Ajá. Vos sabés que está muy bien lo que, muy claro, lo haces tan simple que es prácticamente como para la salita verde, ¿no? Es decir, es muy sencillo. Y sin embargo, el ser adulto, ¿no? Que viene de varias batallas, tiende a no comprender esa sencillez, la dificultad de lo simple, ¿no? Donde uno debe anclar ambas firmezas, ambas patas, ¿no? De esta mirada, como para no caer en el pensamiento mágico y no estar colgado de una nube, ¿no? ¿Cómo, qué se te ocurre describir así como anclajes para no volar la cabeza y Bien. exagerar estas cuestiones? Creo que, no creo, sé que para toda evolución hay escalones o escalafones y que para cada uno hay un proceso y hay un tiempo. Entonces, cada persona tiene su necesidad. La gran mayoría de las personas están dormidas, lo que se llama que están sometidos a un sistema de 3D, que están como esclavos de correr por tener que cumplir con un protocolo o con un tiempo, y que eso, si uno no puede cumplir con eso, directamente no alcanza las expectativas, que es cambiar el auto o pagar el alquiler o vivir esa vida tan mecánica, y que claramente no queda tiempo para una reconexión. Entonces, desde ahí están las personas que no encuentran o no buscan directamente un camino de luz. Para aquellos que comienzan, que sienten y desean un cambio de hábito, o que le pasa una situación creada por la sincronía para que eso los despierte, un famoso cachetazo, como dice el refrán, donde te despabilás y empezás a buscar un nuevo camino, un accidente, una enfermedad, entonces esos son activadores. Claro. Entonces, para esas personas que empiezan esa búsqueda, de la forma que sea, empiezan las distintas maneras de poder ayudarte. Puede ser a través de un libro que te trae un mensaje, puede ser a través de una persona que te lleva a que hagas una meditación o a que vayas a hacer yoga o que te encuentres con un grupo de personas que va a ir a hacer una caminata en la naturaleza. Entonces desde ahí comienza una frecuencia movilizadora en todos nuestros átomos, en todos nuestros pensamientos y empezamos a crecer. Entonces como estamos en una frecuencia del espiral cósmico de la creación, donde todo está mucho más acelerado, claramente hay una necesidad de absorber información. Y cada vez recibimos más información y cada vez nos nutrimos con más información, alguna correcta y otras veces muy incorrecta. Ah, mira. Porque también la dualidad se encarga de manipular la información. Hoy estamos en un tiempo de que la espiritualidad está de moda, Claro. entonces como ser espiritual es cool o es moderno o es new age, y entonces sos buena persona si sos espiritual. Entonces tomás cursos de Reiki, tomás cursos de autoayuda, tomás cursos para sanar, tomás cursos para el tarot, y un montón de cosas que la gente recibe información sin profundizar en un interior de lo que son realmente las energías y las frecuencias. Claro. Entonces, cuando uno más absorbe información, acaba la respuesta a la pregunta. Tenemos que pedir el don del discernimiento. Entonces, el discernimiento es un don que muchas personas lo emplean, pero que muy poco se difunde o se dice. Cuando vas a pedir, pedí salud, pedí bienestar, pedí por una economía, pedí por un amigo, pedí por un familiar. Pedimos más luz, pedimos amor, pedimos sabiduría, pedimos entendimiento, pero no pedimos discernimiento. Porque como persona humana tenemos la capacidad, desde a través de la inteligencia humana que tenemos, de discernir.
Entonces, para poder discernir, también tenemos que entender que tenemos que dejar muchas veces el ego de lado, que tenemos que dejar la vanidad de lado, dejar los rencores de lado y analizar que lo que sucedió o lo que estamos aprendiendo o lo que nos están diciendo tiene que ser procesado por un análisis profundo, no solo de nuestra mente, sino de nuestro ser. De Entonces acuerdo. acá creo que me voy a tomar un poquito, unos minutos para explicar la diferencia entre la conciencia cósmica y la conciencia humana. En el universo todo es frecuencia. Vos que sos un ávido de las tecnologías entendés que todo se encuentra con una vibración. Entonces, para poder determinar distintos patrones de vibraciones o de frecuencias, podemos entender de que hay como distintos pulsos donde uno va marcando la frecuencia que corresponde a cada energía o a cada situación. Entonces podemos hablar que hay bajas vibraciones o altas vibraciones y vibraciones intermedias, por supuesto. Entonces, en todo lo que es frecuencia, podemos entender que hay una vibración de una frecuencia de tercera dimensión que es en 432 Hz. Entonces tenemos nosotros un pulso de 432 Hz. Pero después también hay una frecuencia que cohabita en este planeta que es muy cercana a la de 432 Hz, que es lo que forma una masa tangible física, que es la de 528 Hz, que es la cuarta dimensión. Y después podemos hablar de una frecuencia más elevada, 852 Hz, que serían, comparando lo que decía, los pulsos de los 432, los pulsos de lo que es 528 y los pulsos de lo que es 852. Todas esas frecuencias cohabitan aquí mismo, en todo el planeta, en Gaia, la tangible, la de cuarta dimensión y la de quinta dimensión. Entonces, podemos entender que todo lo que es actividad energética donde trabaja la dualidad se maneja en una frecuencia de cuarta dimensión, que no es física, pero es muy cercana, entonces muy tangible. Eso que explicaba recién de lo de la columna, ¿no? Que sentimos ese escalofrío en la espalda, es porque es una frecuencia de cuarta dimensión que nos cruzó muy cerquita a nuestro campo áurico. Que nuestro campo áurico también tiene una frecuencia, que es la frecuencia de nuestro espíritu. Entonces, tenemos un mundo llamado planeta o Gaia que trabaja frecuencialmente, donde la dualidad o la oscuridad o las ciencias ocultas o oscuras tienen solamente permitido trabajar en cuarta dimensión. Sus frecuencias se movilizan hasta 528 Hz. Entonces, desde ahí entendemos que hay un trabajo etérico, energético, vibracional, que se moviliza en esas frecuencias y son las que actúan directamente con las personas y donde está, entre comillas, permitido que el juego de la dualidad pueda participar. Si nosotros alcanzamos una frecuencia más elevada de 500, de 852 Hz, estamos hablando de una frecuencia de amor puro, una vibración alta, una frecuencia donde la dualidad o la baja vibración no puede alcanzar porque ni lo tiene permitido ni le da la energía frecuencial para llegar a ese estado. Por lo tanto, cuando nosotros como seres humanos alcanzamos los 852 Hz, estamos en una vibración donde absolutamente nada que esté por ahí debajo en cuarta dimensión nos puede afectar. En cuarta dimensión trabaja la luz y trabaja la oscuridad. Se entiende según las creencias que se puede interpretar como lo que llaman en cuarta dimensión está el bajo astral y el alto astral. Entonces, como son frecuencias muy cercanas, la luz trabaja a través de los ángeles, arcángeles, donde trabajan las hadas, devas, gnomos, seres de luz, seres que cuidan la vegetación, seres espirituales que cuidan todo lo que acontece con toda la creación y todo lo que tiene que ver con Gaia. Dentro de la frecuencia de cuarta dimensión trabaja toda la energía espiritual. Entonces,
Si una persona necesita trabajar con el Reiki, está pasando energía a través de su mano y ni siquiera necesita tocarla la persona, y está pasando una frecuencia de luz, de paz, de amor sobre un cuerpo físico, y eso claramente está haciendo un bien, porque lo está intencionando para un bien y está usando sus conocimientos a través de lo que aprendió, de lo adquirió, de lo que recibió, sea un don o sea estudiado, para hacer un bien. En el caso de la dualidad, también necesita tener ciertas conexiones para poder encontrar una frecuencia para dirigir hacia otra persona. Entonces, todo lo que tiene que ver con trabajos chamánicos, que pueden ser de la luz o de la oscuridad, con trabajos de brujería, como se entiende, que pueden trabajar para lograr una persuasión, una manipulación de alguien, trabajos de magia blanca o trabajos de magia negra. Todo lo que tiene que ver con lo que son frecuencias que intervienen, cuarta dimensión. Cuando uno quiere hacer un trabajo de cuarta dimensión, necesita conocer el nombre de la persona, la fecha de nacimiento, a qué se dedica, dónde está, qué le pasó, que le cuente la historia, intervenir y entonces manipular con la fuerza y el poder de la mente de la persona que está interviniendo físicamente, encarnada, con las energías necesarias para dirigir o enfocar las energías hacia esa persona. Lo mismo si queremos mandar sanación, si queremos hacer algún tipo de envío energético, necesitamos los datos de las personas. Pero si vamos creciendo en el entendimiento y vamos creciendo en sabiduría, podemos entender que si alcanzamos el verdadero amor incondicional, donde existe la verdadera y pura frecuencia, donde no hay ningún otro pensamiento más que generar desde la conexión de la conciencia cósmica hacia la alineación de nuestra glándula pineal y la conciencia humana, una frecuencia divina donde desde ahí fluye y donde desde ahí entrega todo el poder y el amor sagrado a través de nuestros pensamientos, intencionando como algo que es habitual, como algo que es parte de nuestra creencia y nuestra forma de vivir nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es ese amor incondicional o cómo identificamos esa frecuencia? La identificamos porque el plan de la creación es tan sagrado y tan bendito que nos pone a lo largo de nuestra vida una forma de aprendizaje para que podamos entender cuál es esa frecuencia. Entonces, parece como algo loco, ¿no? Pero realmente sucede a menudo de que a las personas le toca ayudar a alguien en una situación única y exclusiva donde tiene la posibilidad de hacer un acto de bien sin que nadie lo esté observando. Entonces, esto es como un acto repetitivo, el famoso ayudé a una persona a cruzar la calle, a una persona ciega, a una persona mayor, le ayudé a que levante el bolso a una persona en un estacionamiento y no, porque no podía, o se cayó y yo corrí a levantarla. O estaba en un hospital y fui a cuidar un pariente y la persona que estaba en la cama de al lado me pidió por favor que la ayude. En ese momento se produce una situación que se encuentra el hecho y la persona que lo está por realizar. Y lo hace en ese momento porque brota algo que no tiene ni que rendirle cuentas a nadie, ni hacerse el bueno o el malo, porque muchas veces tenemos esa acción, pero nos vendemos como enojados o malos y no voy a hacer algo por alguien porque voy a perder mi carácter. En esa situación privada donde se da exclusivamente una situación tan magnífica, uno no lo hace a ese acto porque lo aplaudan o porque lo agradezcan o porque lo están mirando o porque lo va a subir al Instagram, sino porque se generó la situación porque sí. Cuando se genera esa situación, inmediatamente uno se recibe aquí una vibración y una energía y algo que se expande y te hace sentir una plenitud y te hace sentir tan bien y tan agradable con vos mismo. Esa es la experiencia del amor incondicional. Esa es la vibración que se expande desde nuestro pecho y nos llena. Esa es la frecuencia de quinta dimensión. Qué Esos son bárbaro. 852 Hz. Mira. Entonces, ahí podemos descubrir qué es el amor incondicional. Entonces, si volvemos a través de la meditación, de las enseñanzas, de reencontrarnos con la sabiduría cósmica interior, podemos valorar esos momentos.
y podemos empezar a compartir desde ahí nuestra acción, desde la buena intención. Entonces empiezo a vibrar y empiezo a sentir que eso a mí me nutre y me da plenitud y me da bienestar y me siento feliz porque lo hice. Claro. Y hay algo que tiene que ver con el amor infinito. Entonces, cuanto más amor damos, más amor vuelve. Entonces, descubrimos que uno haciendo esos actos empieza a transitar en una sincronía, en una manifestación de que nos suceden cosas maravillosas, que nos pasan momentos agradables, que nos sale lo que tanto anhelábamos, sea una mudanza, sea un crédito, sea un trabajo nuevo, porque en realidad empezamos a irradiar esa frecuencia. Y al irradiarla desde el centro de nuestro pecho, alma, como lo quieran llamar, chispa divina, empezamos a generar esa frecuencia de expansión. Y como todo es infinito, esa energía parte de nuestro centro, acá en nuestro plexo, y se expande en una frecuencia que vuelve como el 8, el infinito, ese centro del 8 está en nuestro pecho, entonces esto se expande y vuelve por nuestra espalda, y se crea un campo energético vibracional, tanto para adelante como para arriba, lineal, vertical, horizontal, que hace que nosotros cambiemos totalmente nuestra vibración. Qué bárbaro. Cuando uno está en esa frecuencia, en esa vibración, imagínate que venga una frecuencia de 528 Hz a querer perjudicarnos o a querer persuadirnos en nuestra mente. ¿Cómo va a poder llegar a nosotros esa frecuencia si estamos en una frecuencia vibracional mucho más alta? Automáticamente eso es todo. Se repele, es impenetrable en una persona que está vibrando en esa frecuencia. Entonces, ahí viene el entendimiento de cómo se dividen las frecuencias y si uno a esa frecuencia la hace consciente, conecta la frecuencia del ser con la conciencia humana, claramente podemos proyectar y podemos crear y podemos intencionar. Y hay una de las cosas que tiene que terminar de comprender y entender toda la raza humana, de que nosotros tenemos como seres encarnados en este planeta una energía muy poderosa, que es la energía de la mente, el poder mental, el control mental, la fuerza mental. El poder y la fuerza de la mente se manifiesta con el poder de los pensamientos y la intención. Si nosotros tenemos malos deseos, malas costumbres, todo el tiempo rezongamos, nos quejamos, esa fuerza de la mente claramente tiene una interacción que es a través del tercer ojo, que interactúa hasta el centro de nuestra glándula pineal y que hay un canal de luz energético que muchas veces lo han podido hasta algunas personas percibir hasta en un cierto tipo de fotografía. Entonces tenemos acá en el entrecejo, en el centro de la frente, en el medio de los ojos, un canal de luz. Entonces, ese canal de luz se conecta con nuestra glándula pineal, la glándula pineal se conecta con toda nuestra médula ósea, que es nuestra antena de energía, donde percibimos absolutamente todo. Entonces, si nosotros estamos desalineados, ¿por qué digo de estar desalineado? Estar alineado es reconocer y tomar conciencia de nuestro ser, nuestra chispa divina, y en canal de luz alinear esa energía para que nuestra mente y nuestro pensamientos y nuestra glándula pineal está en conexión sagrada con esa energía cósmica. Entonces, estar alineado es desde el centro de nuestra conciencia cósmica hacia el centro de nuestra cabeza, nuestra conciencia humana. Si no estamos alineados y vivimos en la sociedad, en las costumbres, en estar molestos, negativos, todo el tiempo, nuestra glándula pineal irradia a través de nuestro tercer ojo ese tipo de frecuencia, de baja vibración. Entonces, pasa un hombre en un auto tocando bocina acelerado, frena de golpe y todo, y lo primero que hacen las costumbres de la sociedad es frenar, insultar, decir malas palabras, mandar malos deseos, que te pasa aquello, que se te va todo. Entonces, esos impulsos energéticos hacen que la sociedad esté tan contaminada también, no solo de todo lo que son las contaminaciones ambientales, sino de las contaminaciones de las energías mentales. Que todo esté más denso, que todo esté más saturado, más pesado. Porque hay una mala costumbre. Pero si nosotros hacemos el trabajo energético y empezamos a proyectar luz, amor, a revertir esos pensamientos, a revertir esas acciones de palabras ofensivas, que
que no tiene que ver con que la palabra sea buena o mala, porque en cada cultura y en cada país una misma palabra significa otra cosa, pero es con la intención y la energía que uno la proyecta. Entonces, cambiar ese hábito de intención, de maldad o de enojo, hacia un acto de intención de luz, de paz y de amor, hace que esa conexión, que este canal de luz es de entrada y de salida, hace que todo eso fluya desde una energía de conciencia pura y de conciencia de amor. Entonces, desde ahí Bien. trabajamos todo el tiempo en quinta dimensión. Bien, este hombre habla mucho, ¿viste? Y se sube a la moto y arranca y Me tenés que parar. está muy bien, porque uno queda como con ese poder de abstracción e hipnosis para escucharlo. Y está bárbaro. Vos sabés que me vienen unas cuantas preguntas y la primera que se me ocurre recordar de escucharte con atención es esto que vos estás mencionando requiere de una ejercitación, de no perder el foco, de tratar de estar en equilibrio, porque, digamos, a Antarel le sale bárbaro porque ya viene de muchos años de práctica con estas energías y con este manejo del mundo interior, que los de a pie por ahí estamos más enganchados en la cotidianeidad. Entonces, cuando nos encierran con el auto, en vez de alinear la glándula pineal con el tercer ojo para que salga una buena energía, sale algo medio como algo Un insulto, algo serpenteante por la grosero, boca, ¿viste? y algo grosero, claro. Claro. Entonces, es importante estar en foco, pero también todo depende de una actitud, es decir, la actitud está demandada o controlada por las expectativas. Y las expectativas, en definitiva, son nuestras creencias y nuestras verdades y nuestras virtudes. Y estas son, sin lugar a dudas, heredadas, aprendidas. Por eso alguien dijo, escuché en algún lugar que alguien dijo, somos víctimas de víctimas, que a su vez fueron víctimas de otras víctimas y venimos arrastrando esa victimización hasta que nos encontramos con esta otra mirada que nos ayuda a encontrar Correcto. otro foco. Y es importante, le digo a todos los que están conectados y queridos amigos desde distintos lugares de este hermoso planeta, que pueden ir dejando inquietudes ahí, que ya algunas vamos a leer, que esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Querido Antarel, esto Sí. requiere primero de una decisión, segundo de Sí. romper esquemas, ¿o no? Voy a volver a la frase de que en realidad es más simple, porque muchas personas creen que para poder elevarse en conciencia o para ser un ser iluminado, tiene o que leerse la Biblia o la Torá, o tiene que viajar a la India, o tiene que hacer un curso de autoayuda y sanación. Entonces, hay dos partes. Primero es que hay herramientas que son muy básicas y sencillas, pero también para lo que vos decías, que viene un mundo con una contaminación y que hay situaciones que se van generando y degenerando a partir de los tiempos y las costumbres, que uno crece con esas costumbres, ¿no? Y que es muy difícil salir de esa estructura. Ahí va porque durante cada cierto tiempo se envían enviados, hay enviados al planeta Tierra, porque hay jerarquías que se encarnan para poder encauzar, encaminar cuando hay demasiada carga energética o demasiado desequilibrio en la armonía o en el aprendizaje o en la utilización de las herramientas que brindan las jerarquías al humano, a la raza humana. Entonces, cada tanto tiempo se entregan herramientas para poder seguir la evolución de la raza y para poder seguir la frecuencia donde el espiral cósmico va avanzando. Entonces, cuando se habla de un Einstein o cuando se habla de un Tesla o cuando se habla de una Madre Teresa de Calcuta, cuando se hablan de seres, Padre Pío, que marcan una diferencia energética, que marcan un camino, que marcan un modismo, que dicen, no, esto no es así,
o esto es para poder facilitar la vida en el planeta, o esto es para aumentar la comodidad o el confort. Esas situaciones claramente se ponen al servicio de la humanidad a través de seres que encarnan en avatars, un cuerpo preparado para encarnar seres de altas frecuencias. Entonces ya ahí cuando expliqué que en este tiempo hay energías que son de tercera, cuarta y quinta dimensión, y hay frecuencias que son mucho más elevadas, también hay enviados de altas esferas de conciencia de otros sectores del planeta, o no del planeta, perdón, del universo, que claramente ya transitaron en esta escuela de aprendizaje llamada Tierra y son seres maestros ascendidos que encarnan por amor propio y por voluntad para ayudar a la humanidad y acompañar a la humanidad. Pero también hay otras jerarquías de las altas esferas de conciencia, hablemos de otrora, que son las dimensiones décima, decimoprimera, decimosegunda y decimotercera, donde desde la fuente misma hace una entrega frecuencial de la divinidad para que se venga a establecer el camino del plano en la Tierra. Entonces, cuando todo está muy desvirtuado o cuando hay que adelantar hacia dónde tiene que ir el rumbo de la humanidad, vienen los enviados. Pero a su vez, esto que también preguntaba recién, ¿qué hay que hacer para poder centrarse alineado? Todo el tiempo en este camino a la espiritualidad están esas herramientas que puede ser comenzar a hacer yoga, donde uno empieza a descubrirse y encontrarse con frecuencias, o claramente en el escalón de ir buscando las alternativas para encontrarse con algo que le hace bien. Y de ahí uno empieza a juntarse con grupos de personas que tienen otra forma de pensar, otro interés o otra intención, y que ya no les gusta el sistema y que quieren salir de las grandes ciudades y que buscan un lugar armonioso. Entonces, esos son los parámetros de cómo buscar el lugar donde a uno lo hace sentir bien. Y después, así como en otro tiempo se dieron estructuras, mandatos, doctrinas para poder encontrarse a dónde había que alinearse, en el tiempo de hoy también se hace entrega de lo que en mis enseñanzas y en mi tarea brindo como las 13 puertas. Entonces, ¿qué son las 13 puertas? Son 13 viejas costumbres que tenemos todos los humanos, que cometemos y repetimos costumbres que son, como decías, o heredadas o adquiridas por la sociedad, por la familia, donde esas son las costumbres que nos bajan la vibración, que nos atrapan en una baja vibración y no nos dejan estar en quinta dimensión o en quinta o en 852 Hz. Entonces podemos hacer cientos de cursos, pedir una canalización a un ser que canaliza, pedir un contacto, podemos buscar todas las formas posibles de que alguien externo nos ayude. Y claramente muchas veces hay una respuesta muy positiva o hay una entrega de energía que nos acompaña un rato para que podamos tener una fuerza extra o nos da una palabra de aliento para poder salir adelante. Entonces de ahí, ya que hablo de canalizadores y de seres y de enviados, de contactados y de todas las personas, es importante hacer un paréntesis en esto y hacer un pequeño hincapié. Si uno va a pedir un consejo externo afuera, a cualquier otro ser humano, a cualquier otra mente, claramente nosotros tenemos que conocer cuál es la vida de esa persona, cuáles son las acciones de esa persona, cómo se comporta en el diario esa persona. Porque hoy día hasta se hacen cursos para canalizar. O hay personas que vienen con el don de nacimiento, que ven seres, energías, luces, canalizan o tienen contactos. Entonces, toda energía o toda persona que tenga la posibilidad de ampliar su espectro visual o sonórico y que pueda ver otras cosas que no ve cualquier humano común dentro del espectro visible de la luz. Entonces tenemos un espectro visible muy chiquitito. Cuando dejamos de ver eso, hay rayos gamma, rayos láser, rayos beta, rayos de ondas de radio de todo tipo. Entonces, el ojo humano solo ve esa frecuencia. Hay personas que tienen don o por instantes se le permite abrir el espectro visual de lo que interpreta su cerebro frecuencialmente y puede observar otras frecuencias, otras imágenes o fantasmas o seres o luces o lo que tenga que ver con algo que está por una frecuencia
distinta a la que percibe el ojo. Lo mismo sucede con el oído, como podemos escuchar de 60 Hz a 18.000 Hz, hay personas que escuchan otras frecuencias más altas, o los animales, los caballos, los delfines, los perros perciben otras frecuencias que los humanos no. Entonces hay personas que tienen esos dones. Entonces esas personas pueden escuchar una voz, una palabra, alguien que le comunica algo, pero si esa persona no es coherente con su vida y dice que conecta con los ángeles, pero termina de hacer un canal e insulta al perro, le da una patada o maltrata a su hijo, a su padre, y su energía no está en esa frecuencia que expliqué de amor incondicional, claramente la comunicación que va a recibir esa persona va a ser del bajo astral o del astral directo o de la frecuencia directa de cuarta dimensión, donde está pudiendo vibrar esa persona. Claro. Y va a abrir un portal de conexión hacia un canal que nadie te va a asegurar que sea de luz o de oscuridad, porque ningún ser oscuro te va a decir soy el demonio y te voy a dar un mensaje para que pagues una deuda para que yo te premie. Te va a decir soy el arcángel San Gabriel o San Miguel y tenés que hacer esto y aquello y el otro, porque vos estás pidiendo esa intervención y te lo está dando al mensaje con una persona que conecta según su vibración. Entonces, si queremos escuchar a alguien externo de afuera, que su vida sea coherente, que sus actitudes sean relacionadas, su comportamiento de amor, de entrega, de experiencia de vida, de acompañamiento, de acciones, sean totalmente recíprocas con lo que dice. Bien. Entonces, de ahí, la verdad está en el interior de cada uno. La verdad está a conectar con la chispa sagrada interna que tenemos, con la conciencia cósmica que traemos de nacimiento. Ahí está la pura y la única verdad. Qué lindo. Entonces, ¿cómo es encontrarse con uno? ¿Cómo son las herramientas? Vuelvo a decir, de ahí venía el tema. Podés pedir ayuda donde quieras. ¿Qué tipo Bien. de ayuda vas a recibir? Discernimiento, análisis, investigación, trayectoria. Ok, de ahí lo dejamos ahí. Pero si queremos nosotros, por nuestros propios medios, subir nuestra vibración, cambiar 13 viejas costumbres. La primera puerta a superar, la puerta de la mentira, vivir en la verdad. Entonces, ¿querés ser un ser de luz? ¿Querés vibrar en quinta dimensión? ¿Querés que todo te vaya bien? ¿Querés que la dualidad no te toque? Cruzá la puerta de la mentira, vivir en la verdad. Sé sincero, sé directo, no manipules, no tergiverses. Empezá a vivir en la verdad te hace libre. Claro. La puerta número dos, la vanidad. Cuando tenemos vanidad y queremos sobresalir y queremos que nos aplaudan y queremos que todo el tiempo llamar la atención, realmente no nos damos cuenta que lo que nosotros manifestamos está muy cortito al paso de lo que el otro te dice sí, y no le interesa, sino que es uno que simplemente empuja una frecuencia para querer tener un control, un poder, lo que se relaciona con el ego. La tercera puerta, el prejuicio. Vivimos y estamos acostumbrados a prejuzgar absolutamente todo, a hablar mal de alguien porque alguien dijo, a sacar conclusiones porque nos parece, pero nadie Sí. conoce con profundidad una realidad que queremos nosotros que sea de la forma que queremos o nos gusta decir porque queremos repetir. Es muy distinto el prejuicio que el juicio. Cuando tenemos todas las herramientas y podemos discernir y decir, no, esta persona realmente me hace esto o pasa aquello o yo tengo evidencias de que tal situación la viví yo y entonces yo hago un juicio y digo, no, esto no lo quiero, esto no lo elijo, esto no es para mí. Claramente tenemos la capacidad de hacer un juicio basado en nuestra experiencia y en las evidencias, pero no hacer un prejuicio, porque el prejuicio es muy dañino. Hace un mal tan profundo que es muy difícil de revertir. Prejuzgar y hablar mal de las personas y sacar conclusiones porque alguien más dijo, supuso, intervino, eso, si no dejamos de prejuzgar a los demás, claramente no vamos a alcanzar una iluminación, una divinidad, una vibración alta. Y así son 13 puertas. Si 13 querés, puertas. las seguimos practicando y diciendo porque el rencor es una de las puertas, la negatividad es otra, la dualidad es otra, el apego es otra. Son todas cosas, costumbres, que vivimos con eso. Entonces, vos podés decir, yo comienzo un camino espiritual y yo voy a ser buena persona y le voy a dar de comer a los niños
Y voy a comprar un gatito y lo voy a mantener, voy a adoptar un gatito. Y voy a dejar de comer carne. Y ya creo que soy espiritual. Y ya entonces ahora espero que me voy a iluminar. Pero no puedo perdonar a mi hermana y no la hablo hace 15 años. O no puedo perdonar a mi padre porque hizo tal cosa. Entonces esa energía estancada, ese dolor, ese rencor que tenemos en el corazón, no nos deja ser libres. Entonces son costumbres que tenemos Claro. arraigadas que son las que nos atrapan en las bajas vibraciones. Y Claro. depende todo de uno. No depende de que un gurú nos dé una palabra. Depende de hacer ese cambio. Y Es para eso que estamos. es muy difícil reconocerse vulnerable y hacerse responsable de eso, mi querido Antarel. Requiere también de una valentía, ¿no? Y de bajar la guardia y iluminar nuestras miserias para poder abrazarlas y no ocultarlas, ¿no? O de que venga el Cristo a la tierra y nos ayude con su frecuencia a frecuenciar todos los corazones. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Viste que existe esta mirada que dice que nosotros, antes de encarnar, elegimos padres, amigos, la vida, todo lo que vamos a vivenciar y a aprender en la nueva vida que decidimos reencarnar. Me pregunto, ¿Antarel eligió lo que es hoy o Antarel fue contactado para esta misión, que no es lo mismo? Qué pregunta. Bueno. Bien, ¿tenemos tiempo? ¿Qué horas son? Ya llevamos 50 minutos de charla. ¿Viste? Tenemos que entender que existen desde la creación del multiverso, Padre, Madre, Fuente Universal, energías de distintas frecuencias para distintas funciones. Entonces, cada tantos eones se crea una nueva generación de almas. Las almas, cada alma es única e irrepetible. Cuando se fusiona la energía femenina y masculina, para que se den cuenta, es como la erupción de un volcán energético, que fluyen y se producen aproximadamente unas 21 mil millones de almas. En esa creación de las almas, con una conciencia nueva, limpia, pura, directamente de la fuente creadora, todas esas almas se dirigen a séptima dimensión, lo que se entiende que es casa, como de dónde venimos de casa, que es una dimensión donde no tenemos un cuerpo biológico, sino un cuerpo lumínico, fotónico, que claramente tiene forma, que tiene energía y que tiene conciencia de pensamiento, le llamémosle así, o de almacénico, que almacena esa conciencia que va a ponerse de acuerdo, como vos decías recién, a partir de la primera encarnación. Voy a hablar del espiral cósmico. Todas las culturas representan una espiral, ¿no? El famoso espiral, el símbolo del Kuchurei en algunas creencias y costumbres. Si ves el símbolo del Perú, es también una espiral. O sea, y a lo largo del tiempo siempre la espiral se representa en alguna u otra forma en las culturas. Entonces, espiral representa el espiral del tiempo no tiempo. ¿Por qué del tiempo no tiempo? Porque tiene un inicio y tiene un fin que es en el centro. Pero cuando empieza a recorrer esa espiral es donde empiezan las encarnaciones de todas las almas que están en casa, fueron creadas, fueron a casa en séptima dimensión y comienza al iniciar el espiral a transitar por el espiral de las encarnaciones, del aprendizaje, del amor y de todo lo que representa en la Tierra, a un nivel de frecuencia lenta. Y a medida que la espiral va girando y se va acercando al centro, va tomando mayor velocidad, mayor frecuencia, todo es más acelerado, todo necesita más capacidad de concentración, más necesitamos absorber información porque no nos alcanza, porque todo es frecuencial y todo va avanzando hacia el centro de la espiral. Entonces, ¿por qué decimos no tiempo? Porque la espiral avanza a medida que el estado de conciencia de la humanidad avanza en sus pensamientos, en sus costumbres, en su aprendizaje y en su amor. Entonces, si la humanidad está retrasada, el paso o el avance de la espiral es más lento.
pero Claro. siempre va hacia ese avance espiralado. Entonces, por eso no tiene tiempo, porque no es exacto. Pero sí va a tener un fin. Entonces, cada tanto, la frecuencia de cada alma vuelve a casa, desencarna, se va reencontrando con toda esa creación álmica de todos esos seres. Y sí, ahí, como decías vos, se ponen de acuerdo los seres queridos de volver a la Tierra, de compartir, de nacer cerca, juntos, programa todo. Y esa alma va a encarnar en un cuerpo biológico, en un feto, en un bebé. ¿Okay? Cuando ingresa el alma al cuerpo, y para que lo puedan distinguir a esto, el alma vendría a ser el famoso orbs que están en algunas fotos, que es cuando uno, no todas las fotos y todos los esferas son orbs, a veces son reflejos de las cámaras, proyecciones, polvo que salen del sol, tierra, pero cuando realmente hay una esfera y uno le hace un zoom con una cámara digital, empieza a ver que adentro está minado, lleno de energías que son todas perfectas y que parecen geometrías maravillosas y que es lo que se puede captar como una energía, que es una energía álmica. Y que podemos ver muchas veces que hay lugares que salen cientos y cientos de orbes porque hay muchas energías que están cohabitando ese espacio. Bueno, una de esas energías, que es un capullo energético de luz, cuando va a ingresar al cuerpo biológico, esa energía se concentra como una esfera de conciencia y se deposita dentro de lo que llamamos el timo. Muchas veces se habla del timo y no se entiende muy bien para qué está el timo en el cuerpo y por qué a veces el timo se expande y por qué otras veces está chiquitito, que ni se lo ve. Y tiene que ver con esa energía concentrada del alma que está muy cerrada y muy chiquitita y muy fuera de su vibración acorde a la cual viene a la Tierra a expandirse. Inclusive he escuchado algunas veces que han hecho experimentos porque a personas que se le agrandaba el timo en los años antiguos, ¿no? Hasta le pusieron láser, rayos, perdón, rayos X y todo porque pensaban que era una anomalía. Bueno, esa energía se deposita en el alma. Por eso cuando sentimos esa vibración que se nos expande el corazón es porque se expande el timo, que es donde está resguardado el alma. Entonces, esa conciencia cósmica que está aquí almacena alma, entonces eso está con toda la sabiduría de dónde vino, quiénes son sus seres amorosos de la multidimensión, cuál es la familia cósmica, de qué planeta o de qué zona viene, si viene de las Pléyades, de Orión, de Sirio, toda esa información está en ese resguardo cósmico. Entonces, cuando ingresa con el primer latido del corazón, ingresa el alma al cuerpo. Inmediatamente al momento de que la energía humana da luz, como se dice, dará luz, entonces que el cuerpo sale del vientre de la madre, se le asigna inmediatamente un espíritu. Entonces, cada ser humano, cada cuerpo biológico tiene un alma y a su vez tiene un espíritu. Son energías diferentes, son frecuencias diferentes. El espíritu es una energía compartida. Toda la energía de los espíritus vienen de la décima dimensión. Todos los espíritus se nutren desde lo que son las frecuencias espirituales. Entonces, cuando uno comparte energía con otra persona, comparte de espíritu a espíritu. Claro. Por eso decimos, esa persona tiene un espíritu jovial, está siempre feliz, está siempre alegre. Esa persona tiene el espíritu rebajoneado porque está como apagada, no brilla. Cuando se mide y que puedan medirle el campo áurico y dicen, bueno, está brillante o está verde o está naranja o está radiante, lo que se mide es la energía del espíritu. El alma está concentrada aquí adentro, el espíritu cubre todo nuestro cuerpo biológico y claramente tiene la función de proteger el alma, proteger la mente y los pensamientos de las energías que interactúan en todo el campo vibracional, que están las energías para acompañar, que son las energías de los guías asignados, para guiarnos, ayudarnos, protegernos. Están las energías de los espíritus que trabajan para la dualidad, para perjudicarnos, para distraernos. Y está nuestro propio espíritu, que es el que tiene la libertad de interactuar de la mejor forma posible y llevar esa frecuencia de luz y de paz y de amor a nuestros pensamientos y a nuestras acciones. Entonces,
Los espíritus de todas las personas que están transitando la evolución vienen del cronograma espiritual, de la décima dimensión. De ahí es que podemos decir que es tan perfecto que de acuerdo al momento, minuto y hora que nace, según lo que se entienda en la Tierra, se le asigna, según el cronograma de perfecto, ese espíritu. Por eso se divide durante tantas culturas en 12 casas o 12 símbolos del zodíaco, y por qué se dice que si naciste a tal fecha, actuás o te comportás de tal forma parecida a tal otro, porque no es el alma que se está compartiendo, porque el alma sigue siendo única, una sola conciencia, fue creada y va a ser siempre el mismo alma hasta que termine el ciclo. Entonces, los espíritus sí son compartidos. Los espíritus, de acuerdo a ese cronograma, se asignan a cientos y miles de personas y millones de personas, de acuerdo a la fecha, hora de nacimiento, le tocó tal espíritu para acompañar a esa persona. Entonces, tenemos una raza humana, que son los portadores de esta conciencia cósmica, que esa conciencia cósmica viene a transitar la Tierra para recordar de dónde viene, para qué vino, qué es el amor, qué es la creación, con quién reencontrarse, con los seres amados, queridos, transitar desde la felicidad y la plenitud, reencontrarse con el espíritu de Gaia, reencontrarse con el espíritu de las plantas, reencontrarse con el espíritu de los animales, vibrar todo el tiempo unificándose en las energías espirituales. Por eso se dice que en la energía de los chamanos el nahual es un espíritu que te acompaña, entonces también te nutrís de la energía de tu espíritu, un nahual animal, y por eso todo fluye en poder entender y nutrirse de todas las maravillas que nos da la creación. Entonces, desde ahí uno entiende que tiene su propia alma, que tiene que ayudar a recordar a su cabecita, a su conciencia humana, para que está acá. Y lo maravilloso de esto es que cuando el alma empieza a transitar en la niñez, cuando no tiene tanta... Nosotros con los pensamientos estamos hasta los 11, 12, 13 años, a veces un poco más, a veces un poco antes. Estamos como siempre mirando para adentro y nos alcanza a contener a papá y mamá y no observamos el exterior. Entonces el alma está como muy conectada. Y hay mucha información que dan los niños desde su conciencia cósmica, de recuerdos, de manifestaciones, de situaciones de vidas anteriores o de cosas superiores o dimensionales que sorprendan, ¿no? Cómo que habla, qué dice este niño, porque es su conciencia cósmica que está todavía muy sin contaminación del exterior. Cuando empezamos a descubrir todo lo que está afuera, empieza a llegar toda información, 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 que nos apagan, nos duermen, nos distraen y nos olvidamos de esto que es lo que tenemos que reconectar. Bien. Entonces, para responder tu pregunta, ¿qué eligió Antarel? Antarel, como otros seres humanos con cuerpo biológico y con una conciencia humana, viene a la Tierra para poder entregar conocimientos, para entregar una frecuencia, para entregar una conciencia acorde a lo que necesita el plan mayor y que parte desde una alta esfera de conciencia donde se deposita esa energía en un cuerpo para lo cual tuvo que ser preparado, no solo desde esta encarnación, sino desde frecuencias de encarnaciones con progenitores que tengan que ver con un tipo de ADN, y eso tiene que ver con poder recibir una frecuencia en un cuerpo biológico de otra vibración distinta a lo que tiene que ver con transitar en un camino de evolución, de aprendizaje, de crecimiento, como transita todo humano en estado de evolución de conciencia. Muy En bien, esto sí. es muy importante que yo te diga esto que te tengo que decir. Que eso represente una energía no quiere decir que sea superior a cualquier humano que esté transitando un camino de evolución. Porque todo humano que está transitando un camino de evolución, cuando termine su tiempo de transitar en la Tierra y de transitar el ciclo del espiral cósmico y todo llega al final del ciclo de esta generación de almas, va a tener el premio si supera todas las pruebas y todas las encarnaciones y todas las vivencias frecuenciales, va a tener el premio de poder ser un dios, Wow. de poder ser
a imagen y semejanza de su Dios, hacer cosas que hace su Dios, y aún superiores y mejores, y superar la frecuencia de la creación creando aún mayor cantidad de situaciones energéticas y mayores cantidades de luminarias y mayores cantidades de galaxias y planetas. Entonces, el amor y la frecuencia es tan infinita y tan grande que el premio para cada humano en evolución es tener la posibilidad de elegir desde la fuente misma, que es cada energía co-creadora dentro de un alma, dentro de un cuerpo, perdón, que es el alma, llegar a la evolución de poder tener ese poder divino y sagrado como un Dios. Todo ser enviado que viene de la fuente es un ser en servicio que viene a ayudar a esos humanos en evolución a que puedan llegar a alcanzar esa iluminación tan dimensional y divina. Entonces, que yo explique lo que expliqué recién no me pone en ninguna situación superior a cualquier humano que está evolucionando, porque ellos van a ser dioses y nosotros estamos al servicio. Pero está muy bien, y se entiende que no hacía falta esta explicación, ¿no? Se te nota transparente y ubicado en ese sentido. Hay muchos mensajes, muchos, que enaltecen tu tarea. Hay un Nahual, pude leer por ahí que hay un Nahual escuchando. Infinitas gracias por compartir toda esta información. Claro, sencillo, pacificador y sanador. Bueno, preguntan cosas que ya las has respondido, cómo se miden las frecuencias, cómo se hace para mantener la frecuencia alta, si tenemos que salir a trabajar, etcétera, etcétera. Viste que hay una necesidad. Yo mañana me levanto al otro día para hacer mis tareas cotidianas y tengo que incorporar esta información y ensamblarla, ¿no? Empatizarla con el día a día. Y es una tarea interesante. Gracias. La vida nos lleva a realizar esta búsqueda interior, dice Rita Arias. Estamos en un momento maravilloso. Agradezco tener paz. Gracias por tu sabiduría amorosa, tu dulzura, bendiciones. Cecilia Aranda te manda este mensaje. Y aprovechando esto del momento, etcétera, 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 me gustaría, querido amigo, hermano, que hablemos un poquito de esto, por favor. ¿Qué va a pasar el 8 de abril? Bien. Para poder hablar de esto, tengo que llevar conciencia. Existe un plan mayor y un plan menor para el planeta Tierra. El plan menor se adapta y se corrige todo el tiempo para que se pueda ejecutar el plan mayor. El plan mayor tiene un solo objetivo, que es la evolución de la raza humana, pero acompañada de la evolución de la raza humana se llega a un fin de un formato energético de todo el universo que le daba permiso y paso a la dualidad para poder llevar a la raza humana y a las razas de otros planetas y galaxias a un sistema de aprendizaje a través de la dualidad. Cuando se logre este fin de ciclo y se pueda transitar hasta que culmine toda la misión y la tarea, claramente es una gran fiesta celestial, llamémosles así, porque se va a terminar con este formato de la coexistencia de la dualidad. Para poder llevar ese plan a cabo, se produce lo que es el plan menor. Entonces, el plan menor hace ajustes todo el tiempo para ejecutar el plan mayor. El plan menor, hace un tiempo atrás, se ejecutaba cada 7 años. Se hacía una entrega energética, una entrega cósmica, una entrega cuántica de todas las herramientas y de todas las vibraciones para que el plan menor actúe en referéndum y se pueda ejecutar el plan mayor. A medida que el espíritu... Sí, perdón.
el cósmico avanza y la raza humana con sus alternativas va como todo el tiempo retardado. Entonces, hace mucho tiempo atrás se empezó a ajustar el plan menor a 3 años, después a 1 año, después ajustarlo a 3 meses, y así cada vez se ajusta a un menor tiempo y se modifica todo lo que sea necesario para que el plan mayor se pueda ejecutar. Entonces, plan mayor, único, inalterable, plan menor, corregible todo el tiempo. En el plan mayor, el objetivo en este momento es bajar el cielo a la tierra de una forma precisa y contundente, porque se dio todas las posibilidades y toda la herramienta de que la raza humana pueda establecer una vibración acorde a lo que necesita el plan, que son cierta cantidad de conciencias activas y despiertas en un verdadero amor de conexión incondicional, y como eso se está retrasando y se está demorando demasiado, a partir del 8 de abril, en esta frecuencia de Semana Santa, donde muchos corazones se disponen a un estado de conciencia, a una mirada interior, a donde existe esto de lo que se llama como la Pascua, y donde hay un tipo de retiro hacia la persona y hacia observar los pensamientos y hacer un balance, claramente se aprovecha ese poder de intenciones unificadas para hacer un anclaje energético. ¿Qué tiene que ver este anclaje energético? Tiene que ver con todo, tiene que ver con ERKS, tiene que ver con el tiempo cronológico anunciado, tiene que ver con los anuncios de la venida del Cristo, tiene que ver con el tránsito de reunir a los 144.000 seres encarnados en la Tierra en frecuencia de almas dimensionales de un legado, tanto de ADN como lumínico, para poder ejecutar el plan mayor. Entonces, todo esto comienza y sucede a partir de este 8 de abril. Que suceda a partir de aquí tiene mucho sentido, porque solamente en este territorio y en esta zona está lo que se encuentra y lo que se denomina ERKS, encuentro de remanentes del cosmos sideral. No solo que se llama a todos los seres encarnados, siderales, jerarquías, inconsciencia, para que se vuelvan a reencontrar y reunir bajo una misma unidad de conciencia cósmica y cuántica, sino que aquí en Córdoba, en Argentina, en ERKS, se reúnen razas interplanetarias, se reúnen los seres de todas partes del universo. Y desde ERKS, en esta vibración de este planeta tan sagrado y tan bendito y tan elegido del plan mayor y de toda la galaxia y de toda la creación, es donde se toman las decisiones para todo el universo. Entonces, muchas personas dicen, ¿esto es surreal? O tal vez esto es algo ilógico. Y si decimos, comparando con lo que estamos diciendo, el Cristo, la fecha de Pascua, ¿qué era Jerusalén? ¿Qué era Belén? ¿Eran grandes capitales, grandes ciudades, grandes localidades, zonas masivas? La gente que acompañó al Cristo Jesús en ese momento, ¿eran personas poderosas o eran los humildes de corazón? Entonces, si comparamos en la historia, que la historia sirve para empujar el presente y vivir en esta realidad, podemos entender de que la lógica sí nos guía de que sea un pequeño pueblo como una zona de Capilla del Monte, todos sus alrededores, lo que se denomina Área 337. Es un vórtice energético a partir de el Cerro Uritorco, un radio de 20 kilómetros alrededor, donde involucra varias localidades como San Marcos Sierra, como Charbonnier, Santa Isabel, La Cumbre, Los Cocos, Colonia Hogar, Ongamira, Quebrada de Luna, Escobas. Son todas zonas que están en un vórtice energético planetario, donde debajo de este vórtice está lo que se llama la ciudad intraterrena de Erzurs, la llama azul, que tiene que ver con lo que se ejecuta multidimensionalmente en sostener a toda la raza humana, donde se manifiestan las energías y donde se va a proteger y resguardar
a una verdadera nueva humanidad, una nueva y alta esfera de conciencia. Por eso todo eso comienza a suceder en forma contundente. Si bien antes se hicieron muchas pruebas y mucho se dijo y mucho se intentó para que la raza pueda evolucionar a través de todas las enseñanzas y de todos los maestros que están trabajando en el planeta y de todos los guías que se manifiestan tanto físicamente como etéricamente, todo se ha puesto al servicio de la humanidad. Pero ahora sí es un tiempo muy prudencial, muy directo y muy circunstancial para que puedan ser sostenidos y acompañados por las altas esferas de conciencia. Por eso. Permíteme preguntarte, ¿a qué uno se va a exponer vivencialmente en este encuentro? Porque conectar con jerarquías superiores implica, no sé, imaginar una vivencia energéticamente potente que hasta puede llegar a desestructurarnos completamente como para reencauzarnos en algo que debemos reencauzarnos. El título de esta conversación, querido Antarel, fue Si está Cristo en la Tierra. ¿En este encuentro se puede responder a ese interrogante el 8 de abril? Es mucho más profundo A ver. y necesita una explicación detallada. Para que Cristo se manifieste en la tierra, se tienen que dar tres situaciones. Bien. La primera situación tiene que ser el tiempo prudencial y cronológico, donde se cumplieron ciertos parámetros y donde hay ciertas cantidades de energías que ya cumplieron el ciclo evolutivo. O sea, si hablamos de 21 mil millones de almas y aproximadamente hay entre 7 mil y 8 mil millones de almas encarnadas en este momento en el planeta, quiere decir que todo el tiempo hay como cola de espera para que se entienda de almas esperando su tiempo para encarnar y cumplir su función. Entonces muchas de estas almas ya pasaron todas las veces y todas las cantidades de encarnaciones necesarias para elevar a su nivel de premio el estado de conciencia y que han superado arduamente esas vibraciones y son personas ya que no tienen que volver a encarnar. Entonces, una de las cosas es que se dé ese tiempo cronológico donde ciertas cantidades de almas ya hayan alcanzado la elevación de conciencia. Por eso las escrituras, que a veces son mal interpretadas o mal traducidas, hablan de que se dice no pasará esta generación de almas sin que se cumpla mi palabra. Y se creía muchas veces, ah, pero si yo leo la Biblia en este tiempo, está hablando de mi generación porque dice sin que se cumpla en esta generación y entienden que generaciones son tiempos humanos. Y generaciones se tratan de generaciones de almas creadas para cumplir un tiempo de creación. Entonces, toda esta generación es la que va a vivir la experiencia. Y dicen las escrituras de que, como dije recién, todos van a ser creadores y dioses creadores los que logren alcanzar el amor verdadero y la iluminación. Y también dicen las escrituras de que la batalla, entre comillas, ya está ganada, porque con que uno de mis hijos logre alcanzar este estado de iluminación, la batalla se ganó. Entonces quiere decir que ya se ganó esa, entre comillas, interpretación de batalla, porque hay ya un montón y millones de almas que ya alcanzaron ese estado de conciencia completa y que entonces ya está cumplido el plan. Pero la creación es tan sagrada y tan bendita que desea y quiere que hasta el último de sus hijos creados tengan la posibilidad de poder evolucionar. Y va a luchar hasta el último momento para que las energías de la dualidad no retengan a ninguna de esas almas creadas. Por eso es un continuo mundo de energías y de enviados y de frecuencias para que se pueda lograr ese objetivo casi completo si no se logra el 100% completo. Entonces el primero es el tiempo cronológico y ya se cumplió. Y se cumplió hace muchos años atrás. Estamos hablando de 50, 100 años atrás, que ya se
cumplió que cierta cantidad de almas terminaron la evolución. El segundo es que exista un grupo de personas en la Tierra con suficiente madurez emocional y con una conexión de conciencia plena, con cierta cantidad y calidez de fe y creencia, que puedan sostener la energía del Cristo. La tercera es que exista un avatar en la Tierra que esté totalmente preparado para sostener la vibración de una esfera de conciencia tan elevada y con alta frecuencia. Entonces ahí tenemos las dos últimas situaciones que se dieron en los últimos 50 años. Durante este tiempo de lo que estoy hablando, se dispone, a partir de que ya se cumplió la primera fase, que se empiecen a preparar cuerpos humanos en la Tierra, avatars, que tengan las condiciones para resistir una frecuencia de tanta alta vibración. Entonces, a lo largo del tiempo se intentó, se preparó, y esto voy a explicar para que todos puedan entender realmente qué representa que pueda volver Cristo a la Tierra. Para preparar un cuerpo se necesita primero que haya un linaje que tenga que ver con una herencia desde todas las frecuencias que tocaron en algún momento esa frecuencia tan divina, desde una vibración tan alta, un cuerpo biológico y que esas vibraciones se hayan relacionado con un ADN, un genoma humano, que sean portadoras de esa vibración y que alteró en cierto punto la biología para que puedan sostener en un futuro. Entonces tiene que venir preparado un cuerpo biológico donde a través de mucha preparación, de mucha sincronía del plan mayor, de buscar pares de padres que hayan venido desde una descendencia, desde inclusive el último punto de anclaje energético como Yeso a Jesús, Cristo en la Tierra, donde haya un linaje de ese tipo de ADN y que pueda llegar a una fecundación a lo largo de los años y de los tiempos de un hombre, ser humano, biológico, que tenga ese tipo de propiedades. Para entender esto, si nosotros hablamos hoy de la frecuencia, así que tenemos 432 Hz, que es tercera dimensión, y que todo está vivo y que todo tiene vibración, el planeta también está vivo. Y lo que podemos entender como la Tierra también tiene un pulso y también tiene una frecuencia. Y una piedra también está en una frecuencia y también tiene un pulso. Y es tan lenta al lado nuestro que para nosotros no se mueve y está quieta, y está inmóvil y está fija. Entonces, si podemos así como entender cómo fuimos para adelante con las frecuencias, podemos ir para atrás. Y si nosotros queremos ver, bueno, vamos a bajar tanto nuestra vibración de 432 Hz en un cuerpo biológico para ir a 200 Hz, que está la piedra, y ser tan lentos y movernos a la velocidad de la piedra para ver cómo la piedra se mueve. Qué esfuerzo, qué sacrificio, qué paciencia, qué energía, qué poder para que podamos como cuerpo humano movernos junto con la piedra. Si vamos al revés, vamos para adelante y estamos hablando de frecuencias tan altas que no las podemos ni calcular con la mente, y que esa frecuencia tiene que hacer una tarea dimensional de comenzar a bajar y a bajar y a bajar y a bajar su vibración para que pueda entrar dentro de una frecuencia de un cuerpo biológico de 432 Hz. O sea, si nosotros queremos entrar dentro de la piedra como humanos, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué es lo que necesita una frecuencia tan elevada para poder entrar dentro de un cuerpo de 432 Hz? Necesita un ADN especial, necesita una frecuencia especial, necesita una preparación física y biológica especial, necesita estar en un buen estado biológico atlético, necesita tener cierta margen y parámetro de edad, necesita tener una conciencia totalmente conectada con la conciencia cósmica, la conciencia humana estoy hablando. Entonces, todos esos son parámetros que se tienen que dar en los cuerpos. Entonces, durante muchos años atrás se hacen tandas o grupos o como lo quieran entender o tiempos de 25 años. Entonces, mucho tiempo atrás, los avatars
son fractales de la energía crística. Entonces, hace 50 años atrás se prepararon 7 avatars en el planeta, esperando que el cuerpo físico y biológico esté preparado y que esa persona encarnada pueda transitar en la vida y aprender todo lo necesario para poder ser un representante fiel de las energías de las altas esferas de conciencia. Por eso Jesús el Cristo fue preparado durante tanto tiempo por los esenios para que pueda entender en la conciencia lo que tenía que terminar de activar en su cuerpo biológico para poder recibir esa energía tan elevada. Entonces, eso se da en ciertos grupos de sectores humanos que tienen que contener, que tienen que ayudar y que tienen que sostener a la persona biológica y física, mientras que la persona biológica y física tiene que hacer su propia tarea bajo esas condiciones detalladas. Luego de eso tiene que tener el empoderamiento suficiente para poder anclar la conciencia. ¿Y por qué se tiene que dar eso? ¿Y por qué se da en sectores? Porque si aparece todo ese combo necesario para que se pueda manifestar el Cristo en uno de los 7 avatars que se depositan en la Tierra, claramente tiene que estar acompañado por un grupo de personas que estén en esa misma sintonía y en esa misma vibración. Y en eso tiene que ver que cada vez que va a descender la energía crística para ocupar un rol planetario, baja todo el equipo frecuencial de la esfera de conciencia. En cada envío o en cada descendencia de la energía crística, baja un grupo de personas que son los que acompañan la energía de Cristo. Entonces, años atrás se prepararon grupos de personas, se encontraron personas que decían ser Jesús o ser el Cristo o ser el enviado o ser Maitreya o ser Krishna o ser el Buda y que claramente estaba la energía proyectada para que así sea. Pero no se daban los factores de la conciencia plena y no se daban los factores de un grupo de personas que tenga la total madurez y conexión y contacto para que se pueda gestar esa frecuencia. Si solo existiese el Cristo o el avatar que pueda sostener la energía del Cristo y no existe un grupo de personas que pueda sostener y contener la energía, sería como que, comparemos, se para un hombre en el bosque, baja la energía que es lo mismo que le caiga un rayo, la energía rayo lo sostuvo a la persona, pero directamente pasó a la tierra, hizo todo el esfuerzo, el humano, sostuvo la energía del rayo y pasó a la tierra porque no hubo donde irradiarla, donde expandirla, donde generar la frecuencia global necesaria de un núcleo energético, de una nueva conciencia, para que entre todos puedan anclar la energía de Cristo. Entonces, no puede solo estar la energía consciente del Cristo, sino está un grupo preparado para sostener y recibir la energía del Cristo, o la energía crística puntual para cumplir el fin del ciclo de la emisión. Esto se dio en muchos tiempos. Si el grupo de personas no está para acompañar y sostener, cualquier manifestación de un Cristo sería tan crucificado como fue maltratado o señalado en otros tiempos. Y ya no es ese tiempo, no es la misma historia. Se repite ese proceso. Es un tiempo de que la humanidad debe estar en plenitud y en una apertura mínimamente en un grupo de personas que quieran ser parte del plan sagrado de Dios, ser parte de la manifestación divina de Dios. Y esos son los 144.000 seres que tienen la posibilidad de activar su chispa trina o su átomo nous o como cada uno lo pueda llegar a entender en esta cultura, para poder sostener y anclar esa energía. Entonces, volviendo a tu pregunta, tiempo atrás hubo otros avatars que en esos 7 enviados o personas preparadas con una frecuencia y un alma específica para poder recibir al ser, que no es el alma de la creación, sino que es una partícula divina. Entonces, hoy explicaba cómo se generaban las generaciones, se gestaban las generaciones de alma. Energía femenina, energía masculina, fusiona las energías y se crean las nuevas almas. Cuando se envía un ser de las altas esferas de conciencia, de la propia fuente sagrada divina, haz de cuenta que tenés un envase, llamémosle eso un envase con agua, y de ese envase de agua gigante, una micropartícula de un átomo del agua se extrae de la energía masculina.
y se deposita dividida en fractales en la Tierra. Lo mismo sucede con la energía femenina. No es la fusión de las almas, son partículas, chispas, fuentes de la propia creación dividida en fractales. Los fractales serían distintos avatars para que esa energía prospere para ejecutar el plan. Pasan 25 años y no se dan todas las condiciones, se espera la siguiente generación de avatars. Cada generación de avatars comienza y se activa a partir de los 33 años y dura 25 años. Un Cristo se tiene que manifestar en un avatar entre los 33 años y los 58 años. Entonces, esa sería otra de las condiciones del tiempo cronológico. Así pasa que en este tiempo posiblemente hayan nacido otras personas con todas las condiciones para poder recibir la energía crística con esa fuente de poder que estoy manifestando, y que como no se haya podido lograr en este tiempo, pase a la siguiente generación de los siguientes avatars. O sea, que podría ser dentro de 15 o 20 años más adelante. Tiempo atrás no pudo ser. Hubo una generación de avatars que están transitando la Tierra en este momento. Yo conozco varios. Mira. Que fueron seres que cumplieron todo lo que se les pidió y que pudieron reunir grupos de personas para que lo puedan sostener, y que cumplen una misión muy divina y sagrada en la Tierra, y que tienen la conciencia de qué se trata y para qué se trata, pero no tienen la activación completa de esa energía por todo lo que termino de relatar. Claro. Por eso, cuando el Cristo se manifieste, se va a manifestar en el elegido de los siete elegidos. ¿Qué es lo que tengo como la última información? A ver. Cuando varios factores se dieron en este planeta de que en los intentos de que la humanidad despierte, se active, progrese, tome conciencia, y en todas las evidencias del plan menor modificable todo el tiempo se determinó de que no podía la raza humana evolucionar sin una intervención. La información que yo manifesté en las reuniones de ERX, de las altas esferas de conciencia con el Consejo de los 24 Ancianos, es que se pase a la siguiente generación de avatars. Y la respuesta fue que no había más tiempo. Ah. Que la manifestación del Cristo se iba a dar en esta generación de almas, de avatars. Y eso comienza a partir de este 8, durante los próximos 7 años. Ah. Para que esa energía pueda anclarse en la Tierra de la forma contundente, real y verdadera, cuando realmente se manifieste un Cristo con toda la fuerza y el poder que acabo de determinar, como lo fue Jesús, o como lo fue Krishna, o como lo fue Buda, cuando se manifieste esa energía no va a haber lugar a duda de si es o no es el Cristo. La vibración que genera la manifestación sagrada del Cristo en todo el entorno y en todo el planeta no pasa desapercibida. No son palabras, son frecuencias, son vibraciones. Entonces, claramente Cristo se va a manifestar en la Tierra. La Tierra prometida es el Cono Sur, es Argentina, es el Argentum, es América del Sur. El punto de encuentro es Córdoba, Argentina. El llamador es ERX. El faro que fue activado el 21 de abril del 2022 para que se encuentre la frecuencia acorde al anclaje cielo-tierra fue en Arcadia. Entonces, todo está dado basado en las profecías, en las escrituras y en las acciones. Por eso es necesario que a través de este video todas las personas que resuenan comprendan de que el plan mayor se está ejecutando, y ese plan tiene que ver con lo que se llama bajar el cielo a la tierra.
y para bajar el cielo a la tierra, tiene que haber 144 almas vibrando en conciencia, en amor, en entendimiento, con esperanza, con fe, con todo lo que representa comprender, aceptar, vibrar, amar incondicionalmente, elegirse como familia de luz, reencontrarse con una conciencia nueva, adoptar las nuevas costumbres de una sociedad limpia y pura. No quiere decir vivir en el austerismo, ni quiere decir que tengamos que retroceder. Quiere decir que en el tiempo de hoy, con la conciencia de hoy, con la tecnología de hoy, con las posibilidades de hoy, elegir hacer las cosas bien y unificarse en un criterio de vida sano, puro, verdadero. Y eso se llama volver al origen, donde no había contaminación no solo ambiental, sino que no había contaminación mental. Claro. Alinear el alma con la mente. El plan también tiene otra virtud para todo el planeta. En estos 7 años que quedan, se van a manifestar muchos cataclismos. Entonces, no todas las personas tienen la misión o la función de llegar a Erz. No todas las personas son esos 144.000 almas que van a gestar una semilla sagrada en un tiempo divino, sino que todas las personas tienen la posibilidad de alcanzar un nivel de vibración alta de quinta dimensión para el gran rescate. Entonces, ¿qué es el gran rescate? Cuando las personas están desconectadas, cuando las personas están desconcentradas y están dormidas, uno parte o trasciende o se muere. Esa es la forma de interpretarlo. Y cuando uno está dormido, de repente pasa a otro estado de conciencia que ya no tiene la mente y los pensamientos, pero la conciencia cósmica está totalmente dormida y el espíritu que estaba acompañando permanece también en una vibración apegada a la situación kármica o biológica. Entonces, claramente un alma que trasciende y no conoce lo que es una vibración alta, no experimentó el amor verdadero, no experimentó el amor incondicional, desencarna y queda atrapada en cuarta dimensión. No encuentra los canales de luz, no encuentra hacia dónde dirigirse, no sabe dónde está, no sabe si está desencarnada o sigue viva, está totalmente confundida. Por eso también estar en conciencia, y tiene que ver con tareas que hacen muchas religiones y muchas culturas que dicen el rescate de almas. Claramente es una tarea que hacen muchas personas encarnadas que se ponen a orar, a rezar o a hacer meditación para elevar las almas, para liberar la cuarta dimensión. Porque si un alma que no estuvo despierta con la posibilidad de pensar y elegir y accionar con la intención, con el verbo, con los hechos, menos va a poder hacer una tarea en cuarta dimensión que no tiene esas herramientas humanas. Por eso necesitan de la ayuda de las personas que se dedican a rescatar las almas y elevarlas para que encuentren el canal de luz. Y es muy simple, cualquier persona puede ayudar a elevar un alma. Cuando antes las costumbres y las culturas llevaban un sepelio, se ponían a rezar por el alma y que vengan los ángeles y todo, claro que era muy válido. Esas culturas que se van perdiendo trabajan para la dualidad. Y hay grupos de oraciones de religiones que trabajan para el rescate y se juntan en cierto horario miles y miles de personas a rezar para la elevación de almas. Y benditos sean. Entonces, eso tiene que ver con el despertar de conciencia, que cuando uno trascienda, esté en una plenitud, esté en un amor, que la vibración parte y está vibrando en amor, y inmediatamente está el canal de luz para seguir el tránsito que corresponde hacia esta dimensión, para volver a casa limpio y purificado, lo que llamaban el purgatorio o sexta dimensión, Claro. un tránsito de liberar todas las cargas vibracionales energéticas para entrar limpio y puro a casa de vuelta en séptima dimensión. Entonces, cuando uno está en amor, vibra y encuentra el portal de luz inmediatamente y no tiene que estar atrapado y puede seguir trascendiendo y puede seguir cumpliendo con el objetivo de evolucionar. Entonces, las almas atrapadas en cuarta dimensión están en esa condición y hasta que claramente el alma no se eleva, tampoco se libera ese espíritu que fue asignado.
Cuando el alma se eleva, el espíritu vuelve a la décima dimensión, al cronograma de espíritu. Entonces, vemos orbs o vemos almas, vemos espíritus, vemos frecuencias, vemos colores, vemos manifestaciones, vemos espíritus y energías atrapadas en miles de años por un apego a una propiedad. Todo eso está en cuarta dimensión. Si hablamos del rescate de alma del plan mayor, el trato lleva a que se haga una intervención de que a través de las jerarquías que trabajan en la multidimensión y que trabajan con la chispa sagrada y que trabajan con la energía crística que se toma en la aurora a través de las naves multidimensionales, hagan que se proyecte una energía para lo que comienza a ser el rescate de almas, que todas las almas que trasciendan claramente vayan inmediatamente a su frecuencia evolutiva, que no quede nada atrapado en cuarta dimensión para poder limpiar el planeta Tierra. Entonces, el plan es tan bendito y tan sagrado y tan grandioso que hay planetas similares a la Tierra, con la misma densidad, donde todo ser que parte o trasciende a la Tierra, esa energía es trasladada a continuar en un proceso similar al cual estaba en la Tierra, sin perjudicar las vibraciones del planeta Tierra. Si esa persona estaba en baja vibración, irá a terminar de transitar en baja vibración en otro planeta. Si una persona encontró el amor incondicional y está vibrando alta, inmediatamente es trasladado hacia la frecuencia evolutiva que le corresponde, sin ningún tipo de proceso intermedio, porque va a ser purificado directamente con las energías que están para ese proceso planetario. Entonces, al haber una manifestación de seres en conciencia en la Tierra, encontrados y unificados bajo el mismo fin, produce un campo vibracional energético que va a hacer que todo el planeta alcance una alta frecuencia. ¿Cómo funciona esto? Se ha hecho y hay un documental y una prueba que se hizo, que creo, si no me equivoco, son informaciones humanas y terrestres que siempre voy recibiendo, que hubo un experimento que, si no recuerdo mal, se llamó los 101 monos, que fue en el momento que se le dio a un mono, una mona, no me acuerdo muy bien porque eso lo escuché, que peló una banana para poder comerla automáticamente, observando en otra parte de otro continente, inmediatamente se replicó la acción sin que nadie le explique o lo pueda entender o accionar. Eso quiere decir que las energías y las frecuencias se interconectan y esto está más que comprobado. Cuando un número de personas realmente alcancen un estado vibracional alto, de frecuencia alta, unificada, lo que se llama el núcleo energético de la nueva humanidad, esa energía va a replicar a través de la red cuántica de todo el planeta en todas las conciencias. Entonces, es necesario que realmente haya una unificación de un grupo de personas preparadas para que cumplan su misión, que la misión es reconectarse y estar en un verdadero amor sagrado, en una verdadera intención de luz, así como lo dijo Yeshua, pensar en el otro como pensaría en uno mismo, amar al otro como te amas a ti mismo, pensar siempre en lo demás, agradecer todo, vivir feliz, valorar, contemplar. Todas esas cualidades son las que necesita una nueva humanidad. Entonces también recién dijiste, no es fácil mañana volver al trabajo y encontrarse con la realidad cotidiana. Por eso es el llamado de ERKS, porque entre todos se crea una frecuencia que hace que sea posible y más fácil. Y también está comprobado. He tenido encuentros de muchísimas personas donde nos reunimos y cada uno llega con su realidad, su dualidad y uno entiende que en su realidad fuma, o en su realidad toma, o en su realidad insulta, o dice todo el tiempo palabrota, o hasta el chebol, que se usa tan cotidiano, y sin embargo, cuando llegan a los grupos comunitarios, a los encuentros, y se encuentran con una frecuencia, una vibración, donde se puede percibir que hay armonía, que uno no tiene esos ímpetus de decir palabrotas, y todos como que empiezan a cuidarse, si no, acá no se puede decir malas palabras, acá si vamos a fumar vamos a ir allá lejos, o toman el tiempo necesario y no les gana la ansiedad.
y se van como sintonizando a una frecuencia portadora bajo una misma intención y una misma conciencia. Entonces de repente pasan 3 días de un encuentro y nadie dice malas palabras, todos están sonrientes porque la intención es reír, todos están felices porque la intención es bailar y cantar, porque absorben conocimientos que en realidad son solo recuerdos. Claro. Todo lo que yo he dicho en este momento, en estas horas, son recuerdos que el alma de cada uno lo sabe. Entonces pueden confirmar o decir que todo lo que dije es un invento, o pueden sentirlo con su propia alma, que es una realidad. Porque es recordar lo que todos saben. Entonces es parte de reunificar y reencontrar para que sea más sencillo. Que tiene que ver con una comunidad de luz y no tiene que ver con una convivencia, que también puede llegar a ser parte de una convivencia. Pero una comunidad de luz es un grupo de personas dentro de un área donde están todas las posibilidades físicas y donde están todas las selecciones de acuerdo a la vibración de cada uno, porque hay gente que resuena tal vez más con una onda hippie, con esa más Claro. tierra y con más libertad, o con una onda más cultural y más, llamémosle bonaerense como es la cumbre, o una onda más como Capilla del Monte, que todo el mundo busca en una búsqueda de un despertar y una conciencia. Entonces de ahí es el llamador y donde cada uno se va ubicando en donde quiere estar, en el medio del monte o en el medio de la montaña o dentro de la ciudad o en un pueblo. Entonces hay una diversidad de culturas y de posibilidades dentro del área 337 que hace que cada uno venga a su hábitat o a su necesidad y que cuando cada uno quiera vibrar y reencontrarse para cumplir esta misión, nos reagrupamos, irradiamos, reconectamos, conversamos, recordamos y podemos vibrar al unísono. Y cuando eso se logre, replica en todo el planeta. Entonces, ¿cuál es la misión de cada uno? Hacer la tarea personal, encontrar las cosas que te hacen bien, dejar las cosas que te hacen mal y buscar la paz, hacer los cambios. Y las herramientas son tan simples como las 13 puertas, que son muy difíciles, pero son solo costumbres. Es muy fácil si uno pone el esfuerzo y la voluntad y hace un pequeño cuadernillo, decir, bueno, voy a dejar de hacer esto, esto y esto y esto, y cada vez que pasa uno y dice que te revientes, no, inmediatamente corregir el pensamiento, decir, no, por algo esa persona está así, o tiene un problema de salud en la casa, o lo echaron del empleo. Entender que Claro. puede haber una causa y si no es el problema de él y no afectarlo con nuestra vibración y darle un buen deseo, ojalá que cambies tu actitud para que no te hagas daño, ese buen deseo vuelve en una buena acción para nosotros. Entonces, desde esa frecuencia, cada uno esté donde esté, no importa si viene un huracán, una tormenta o una inundación, si estamos confiados, vibrando alto, no vamos a padecer ningún sufrimiento, no va a ser algo trágico, sino va a ser desde una conciencia donde se van a sentir acompañados. Entonces, para todos el plan contempla, consigue la formalidad y la vibración para que todo ser que está realmente queriendo encontrarse y queriendo encontrar el camino a casa, lo pueda lograr. Muy bien. Tremenda revelación. Si capitalizaron las palabras de Antarel, tremenda revelación, tal como lo prometiste. Permitime leer algo que alguien me llama como encuestador, ¿no? Me dice algo así, pasaron acá. Pregunta para el encuestador, ¿cómo te sentís? Me quedé pensando, mientras hablabas, que es la primera vez, Antarel, de las tantas charlas que están grabadas en el canal, que se me manifiesta lo que se conoce médicamente como una taquicardia, ¿no? Bradicardia es el enlentecimiento, ¿eh? Late menos, al menos ritmo, y taquicardia late aceleradamente por encima del ritmo habitual. No sé si tiene que ver con este encuentro, pero quería comentarlo a propósito de la pregunta de nuestro querido oyente.
¿Cómo te sentís? Me siento fantástico, pero detecto esa intensidad acelerada que no me pasó nunca. ¿De qué te reís? A ver, contame por qué. ¿Qué pensás de esta cosa que te estoy contando? Mucho de eso se va a vivir el 8. Ah, señor. Hace un rato preguntaba qué se puede vivir, qué se puede experimentar. Cuando hay una radiación, una energía que se manifiesta a través de un cuerpo o cuando hay claramente una frecuencia elevada, las personas que son sensibles la perciben. Y lo que te sucede es una percepción de la sensibilidad que tienes para poder claramente tener esta conciencia de esta entrevista y de esta manifestación. Te lo dije en privado, o sea, yo tenía instrucciones de no dar notas, de no comentar públicamente cosas que podían ser modificables luego en el plan menor y que uno queda como fuera de foco o cosas que se dicen y después no se hacen. Entonces, por ese cuidado no tenía esa cuestión de dar notas. Pero cuando te vi con César haciendo la nota y de tu forma de usar tu conciencia para poder entrevistar y hacer las preguntas necesarias y justas, dejando que el interlocutor se exprese, supe que tenía que venir de esta manera estas revelaciones y estas confirmaciones para todo lo que se viene en estos 7 años. Entonces, creo que lo que te sucede es tu vibración que ha subido y claramente se manifiesta en tus órganos. Sos muy generoso, punto uno. Punto dos, cuando escuchaste la promoción, el spot, me dijiste algo respecto a la vibración que te generó eso. Te pedí autorización para publicarlo si estaba dentro de tu aprobación. Y sos muy generoso. Quería decirte esto. Sos una persona que tomo con absoluta gratitud tus palabras, ¿eh? Es muy lindo escucharte, ¿sabes? Es muy lindo. Y por eso, esto es comprender el don de la comunicación. Que más que prestar la cara pensando en lo que voy a decir, presto atención, ¿sí? Para aprender. Así que la comunicación básicamente está en saber escuchar. Y qué mejor que escuchar al que tiene mucho por decir. Fíjate vos que casi han transcurrido 120 minutos sin solución de continuidad. Y aquí estamos, ¿no? Recalibrando el ADN, como me ponen acá. Es una cosa maravillosa. Siempre digo, te voy a escuchar como en misa, mirá que te escuché casi 2 horas como en misa. Permitime esto, no quería olvidarme de esto. Hablaste de César y quería mencionar este evento también en la Orden del Temple, ¿no? Donde, bueno, van a estar disertando amigos y César, entre otros. Y aquí el encuentro místico contigo en persona será todo un evento, ¡pum!, un estallido energético inevitable y bendito que así sea, ¿no? Bendito sea ese estallido. Querido Antarel, mira. Es una hermosa experiencia poder conversar con vos. Es una experiencia que eleva. Es una experiencia que merece ser vivida. Así que invito a todos los que están escuchando que si pueden
hacerse un tiempito e ir y participar de este evento del 8 de abril, este encuentro, se me ocurre pensar si ser uno de esos 144.000 es voluntad personal o son elegidos desde otro lugar. Bueno, primero a tus palabras y lo que dijiste al principio, que siempre le digo a todas las personas que dan las gracias, le respondo que todo llega por merecimiento. Así como hay una frase que dice, Dios no le da nada a nadie que no pueda sostener o cargar, yo creo que todo lo que uno recibe como buena vibración o como un buen momento o como un recuerdo, como está haciendo esto, es por merecimiento. Entonces, en tu gratitud te devuelvo eso, que todo llega por merecimiento. Y para todas las personas que van llegando a ERX, sea cual sea el llamado, sea desde la Arcadia, sea desde los encuentros que hacen para ver las luces del Uritorco, o sea para una manifestación, un retiro, lo que fuese, no importa. O sea, todos son los atractores para que a esas semillas estelares, que son esas almas que están en la Tierra, cumplan su misión. Entonces, cada uno va a resonar en donde siente en su mente y en su elección y en su estudio o en su vibración, donde quiera estar en cada momento de cada actividad. Sobre la pregunta de quiénes son los 144.000, las 144.000 frecuencias son energías que están distribuidas en distintos cuerpos humanos o avatars. Una tiene que ver con lo que dije, que es la chispa de la creación, o sea que tiene que ser partícula del átomo divino, lo que es el átomo nous, que es una pequeña molécula divina que encarna en un cuerpo biológico. Y todas las demás son frecuencias que, sabiendo cómo trabaja la dualidad en el planeta, y que persuade tanto y que hay tantos seres que por un lado se sienten que no son de este planeta y que no tienen nada que ver con este sistema y con estos formatos y sienten que su vida no tiene sentido y terminan hasta suicidándose, algunos porque no le encuentran sentido a la vida, otros son tentados por la dualidad y le dan fama, poder, energía que no tengan que ver con elevar la conciencia, sino con manifestarse en este formato de 3D. Otros le dan dinero y claramente tienen distintas maneras de malgastar ese dinero porque viene como desde un regalo no divino, sino desde algo para distraer la misión humana. Entonces, todo esto lo sabe el plan. Entonces, las 144 frecuencias o almas, que son de una alta esfera de conciencia, que tienen que generar un campo energético en el planeta, son distribuidas en varios cuerpos o avatars. Entonces, pongamos que desde la 1 a las 144.000 sean un número. Entonces, el número 1, la de esa esfera de conciencia elevada, 1, encarna en 100 o en 1.000 personas, para que en esas 100 o 1.000 personas esté la frecuencia necesaria dividida o ¿cómo se llama? Particionada en cierta cantidad de almas para que de una u otra forma llegue a cumplir la misión para lo cual fue puesta al servicio de esa alma, en elección también, al servicio de la humanidad. Entonces, 144.000 almas de estas características no quiere decir que sean exclusivamente 144.000 personas físicas. Pueden ser 1.000.000 de personas. Y que las almas, la alma 1 esté fractal, tal vez en 100, en 200. Entonces, no es que existen solo 144.000 personas en todo el mundo y son Claro. esos los únicos que van a llegar. No. Esto explica que pueden ser muchos y miles. Y si esas almas que están distribuidas en miles y millones de personas de estas características cumplen o completo el plan o a medias, pero siempre es en una frecuencia vibracional positiva para el entorno, para la tarea, para el amor, para todas esas funciones que hacen que uno pueda nutrir al otro que tiene al lado y que pueda ayudar a la elevación de todo un grupo de conciencia. Por eso también hay muchas personas que dicen ser Jesús o Cristo en la tierra,
y que se manifiestan y hacen tarea como Jesucristo. Y eso tampoco está mal, porque hay dos cosas que son muy importantes. Si hay personas que encarnaron ya la suficiente cantidad de veces y hay seres que, como dije recién, están en una cadena evolutiva, son de esa generación y vuelven a casa una y otra vez y cumplen su tarea de aprender a recordar, amar, recordar y agradecer la creación y la fuente divina, con ese objetivo de vivir en plenitud y en armonía con todo lo creado, vuelven a casa. Y ya para las últimas encarnaciones se le asigna a esa alma de la evolución, del cronograma de la generación de almas, una tarea más importante porque va a tener una misión más difícil. Entonces, en el momento que bajó de la chispa sagrada un átomo Nous y encarnó en el cuerpo que se hizo llamar Krishna en un tiempo en la Tierra, como es una frecuencia mucho más alta que la décima dimensión, claramente esa alma gesta y genera su propio espíritu. Entonces, cuando Krishna estuvo en la Tierra, con el nombre de Krishna, que era en realidad la misma energía de la fuente, tomando un tiempo distinto y un nombre distinto, gestó y generó esa frecuencia dimensional, la propia energía espiritual de Krishna, o sea que existe el alma que fue Krishna y el espíritu que es la frecuencia Krishna. Entonces, cuando una persona va a cumplir una misión de la generación de almas y tiene algo que hacer con un grupo de personas para enfocar, encaminar, guiar, entonces esa persona en esa encarnación, en lugar de asignarle un espíritu del cronograma dividido y compartido, se le asigna una energía espiritual de una alta esfera de conciencia como la de Krishna. Entonces el alma, ese orbe que tiene interno, es de la evolución para poder llegar a alcanzar la iluminación completa, pero el espíritu que lo acompaña es el espíritu de Krishna. Entonces tiene un estado de conciencia espiritual más elevado, tiene doctrinas y semejanzas a la forma de hablar, de actuar, recuerdos, porque se impregna esa energía espiritual en ese cuerpo biológico, en esa mente, y acompaña con una función especial a esa persona, y claramente está para cumplir una misión de bien. Entonces, lo mismo puede suceder con la venida de Yeshua. Muchas personas que están transitando, guías, pastores, maestros, que sienten que son Jesús, en realidad también es por ahí una posible confusión y una manifestación de la energía del Cristo, de Yeshua, con su espíritu, para que esa persona sea una fuente de luz y pueda guiar a muchas otras personas a encontrar un camino desde esa vibración. En el Sin momento que se manifieste Cristo en la tierra, sí. no va a manifestarse con la misma conciencia y continuar un pasado, sino es una tarea de una conciencia de culminación del plan mayor. Entonces, si solamente se manifestara Jesús como la segunda venida de Jesús al planeta Tierra, quedarían un montón de doctrinas a la espera de su llegada como el Mesías esperado, como la segunda venida de Krishna o Buda en su vuelta, o de Maitreya. Entonces cada doctrina y cada cultura y cada sector planetario tiene como su propia necesidad de alguna persona que los pueda iluminar, que puedan tener una luz de guía y que puedan tener a quien encontrarse como referéndum y que puedan en su esperanza poder alcanzar esa iluminación. Entonces, para dejar en claro esto, cuando se manifieste Cristo, bajo el nombre que se manifieste, no va a ser con el nombre que tenga que ver con una venida anterior, sino con la conciencia cósmica. Claro. Por eso cuando hice el anuncio y lo que hablo del 8, hablo del Cristo cósmico. ¿Cómo se llama, o cómo se va a llamar, o cómo se va a manifestar? No lo sabemos, No, eso. pero que va a ser para una integración de seres y de conciencias unificadas para irradiar en un grupo en el cual genera la masa crítica, donde esa humanidad va a prevalecer hasta el final de los tiempos, hasta el final del ciclo evolutivo, hasta el final de todo lo que tenga que ver con el plan mayor, totalmente en la Tierra, como ser humano y como raza humana evolucionada.
va a ser parte de esta creación y va a cohabitar en las tres dimensiones, tercera a quinta, que son todas las frecuencias, todo en luz. Por eso cuando dicen la venida del Cristo va a pasar un tiempo o van a pasar años o miles de años donde va a ser todo luz. ¿Por qué es así? Porque viene a anclar una energía para un grupo de personas para que la siguiente generación de almas, cuando se genere la próxima generación de almas, nazcan en seres, en personas, en humanos. La raza humana nunca se va a destruir. La fuente creadora no va a destruir su propia creación, no va a exterminar a sus propios hijos. Entonces protege de esta forma y va a bajar una frecuencia tan elevada para que todo lo próximo, como nueva generación de alma, sea en plenitud de luz, de paz, de amor y sin dualidad. Eso es el plan mayor. Los cambios climáticos son ajustes necesarios para que el humano pueda reencauzar su energía, porque la raza humana es humilde, es bondadosa y es generosa por naturaleza. Cuando estamos todos bajo el sistema y yendo al trabajo y todo de repente hay una inundación en un pueblo, en una ciudad, todos corren a ayudar al otro. Importa primero que salvar el perro que está en el agua o al que se le voló el techo, darle un cobijo, un colchón o ropa, porque esa es la naturaleza humana. Entonces los cataclismos, lamentablemente se pensaba que podía ser de otra forma, pero los cataclismos acercan a la vibración de la naturaleza de la raza. Y eso hace que suba la vibración y que puedan partir hacia ese lugar tan amoroso y deseado. Y también las enfermedades como el cáncer o las enfermedades terminales son instrumentos para que las personas partan desde una alta frecuencia. Una persona que está en el sistema molesta, distraída, no le importa nada más que el trabajo y correr a hacer su cumplido, de repente se encuentra con una enfermedad de esta índole. Y encuentra que, si es incurable, empieza a darse cuenta que la vida se le pasó volando, lo que más importa es la familia, busca estar rodeado de sus seres queridos, con los que estaba enojado los perdona, los que estaban enojados lo perdonan a esa persona que está enferma y lo van a ver, se regenera el vínculo amoroso. Se acompañan hasta un punto donde suceden dos cosas. Si para la persona esta intervención de este problema de salud resulta beneficioso, se le da una prórroga para que transite como ejemplo de que se puede hacer un cambio de vida y de que puede mejorar su forma de pensar y de actuar y que pueda aconsejar a otros que hay cosas más importantes que solo ir a trabajar y Claro. solo estar al servicio del sistema. Y si no, si toca la partida, se va directamente a los portales de luz porque ya hizo toda la purificación necesaria en la Tierra, ya reconstruyó todos los lazos, ya se limpió, ya entendió y le pidió y le rogó a Dios que por favor lo sane y se acordó que existía Dios. Y el entorno cambia todo porque también se acordaron que existía Dios y le piden a Dios y oran por esa persona. Y cuando ven que la persona está sufriendo, por favor le piden que la rescaten y le eleven y la lleven porque no quieren que padezcan y todos se van hasta conformes que era mejor así. Entonces, todo es perfecto. Entonces, la intervención de las situaciones que creemos malas para el planeta o para las personas, en realidad nos acercan a la alta vibración del entendimiento y la conciencia, porque por sí solo es muy difícil sentarse bajo un árbol y esperar a ser iluminados. Claro. ¿Están las herramientas para que sí se pueda? Sí están. ¿Que están cientos y miles de seres que trabajan como guías, maestros, para que se pueda? Sí están. Y por eso se va progresando. No está todo perdido. Todos se quejan de que la humanidad está perdida, que todos están contaminados. No, porque es lo que impone los medios de comunicación, los medios que están controlados por las energías de la oscuridad. Claro. Pero no todo está perdido, porque esa anciana que está en el patio de la casa y siempre está rezongando y siempre se queja y que todos dicen la abuela es una quejosa y siempre está maltratándonos, si uno tomara el tiempo y el amor y va y se acerca a esa anciana y en lugar de mirarla con cara de enojado, le agarra la mano y la saca a caminar un ratito en la plaza, van a ver que al instante le cambia la sonrisa. Y después la anciana se pone a hablar y le cuenta cosas de su vida, de su historia, y se siente que alguien la escucha y la quiere. Entonces te das cuenta que esa señora que estaba aburrida, triste, deprimida, amargada, lo que necesitaba era amor. Entonces, desde ahí se cambia el mundo. Sin lugar a dudas.
Esa es la posibilidad que tenemos todos como seres humanos de escuchar nuestro corazón y de escuchar al que tenemos al lado para que no solo nuestro enfoque esté en lo que nos vende la sociedad. Pero la tecnología es muy buena para todo esto. La tecnología es, como todo instrumento, un instrumento. Como dije hace ya un tiempo en algún lugar, está grabado, que el cuchillo sirve como utensilio para cortar, pero algunos lo utilizan para quitarle la vida a otro. Es un instrumento y depende de cómo lo utilicemos, será para beneficio o para perjuicio. No niego las desgracias, no niego que se dice por ahí que la próxima pandemia sea la locura. No niego eso, pero tampoco no me resigno a creer, y con tus palabras lo confirmamos, que algo muy bueno está por venir y que está en plena ejecución. Así es. Así es, así que cierro y después te dejo para que vos cierres con lo que dice Daniel Sachero en el chat. Muchas gracias, excelente entrevista. Así que primer plano para Antarel y te escuchamos como en misa para el cierre del programa. La verdad está en el corazón de cada uno. Los invito a cerrar los ojos y meditar. Todas las personas saben meditar. Aquel que dice que nunca ha meditado en la vida, el plan es tan perfecto que te llevan a una playa o te sacan a un patio y te ponen bajo el sol y uno cierra los ojos bajo el sol y porque te enseñaron de chico que no tenés que dormirte bajo el sol porque te podés quemar y no te vas a dar cuenta. Uno se relaja y trata de no estar dormido y empieza a pensar cosas. Eso es meditar, es así de simple como ponerse a la luz y la energía del sol. Entonces hagamos eso y meditemos y empecemos a pensar y busquemos la información que está a través de nuestro poder mental. Así lo dice la gran invocación, desde el poder de la mente de Dios al poder de la mente del hombre. Desde el poder del corazón de Dios al poder del corazón del hombre. Entonces, si tenemos estas herramientas que son los pensamientos, la intención, la frecuencia, y podemos dedicarnos a pensar en las cosas que yo hago mal, en las cosas que yo podría cambiar, en las cosas que podría mejorar, en lo que debo dejar de hacer y en las decisiones que debo tomar, es el tiempo. Cuando uno empieza a elegir qué hacer, cómo obrar, cómo actuar, la sincronía del plan mayor está ahí para que se cumpla el objetivo y la misión de cada uno. A veces tenemos todo preparado para que una persona tenga los recursos a través de ganarse una lotería, pero la persona no va a comprar el billete de lotería para poder tener ese premio. Entonces, todo se puede hacer desde la multidimensión, pero el primer paso lo tiene que dar cada uno. Cada uno tiene que hacer su esfuerzo, cada uno tiene que mover desde la acción y desde la intención de una búsqueda para que la sincronía acompañe. Cuando uno empieza a pensar en el bien del otro, en el bien mayor, en el bien de la familia, en el quién le estoy por hacer daño y quién dejo de hacerle daño si cambio mi actitud, inmediatamente esa sincronía, en ese ejemplo tan normal que dije de una lotería, pero es para que todos puedan entender, no vayan a comprar un billete de lotería. Sí, pongan acción a partir de los pensamientos, pongan acción a partir del amor que hay en el corazón y prueben, hagan un esfuerzo. Están las herramientas. Busquen las 13 puertas que son las herramientas para poder dejar esas costumbres y encontrarse en una plenitud de luz y de amor. Dejen la gula. Porque esa energía nos preocupa demasiado en qué comemos y qué decimos y qué hacemos para poder conseguir un alimento que tal vez no es tan necesario para nuestro organismo. Y la gula es muy importante poder controlar desde la intención de nuestro espíritu, de nuestra energía,
que solo debemos consumir lo que necesita nuestro organismo. Y cada organismo es diferente, tiene distinto ancho, tamaño, alto y va a consumir lo que el organismo necesita. Cualquier cosa que ingeramos por sobre nuestro organismo nos quita energía vital, nos quita energía para poder estar conectados con nuestro ser y con la divinidad. Una de las puertas es la gula, pero también una de las puertas es la negatividad. Dejen de ser negativos y piensen en positivo. Es cierto que existe una ley de atracción. Piensen que les va a ir bien, elijan el bien, elijan positivamente y la energía va a cambiar. El apego es la puerta más difícil. Estamos apegados a los lugares, a las costumbres, a los hijos. Creemos que son dueños nuestros y que tienen que hacer lo que nosotros queremos. Desapego para tener una libertad emocional, para tener una libertad física. La dualidad la tenemos todo. No se puede bloquear, combatir definitivamente y ganar una batalla contra la oscuridad que todos tenemos porque tenemos una conciencia dual, la de los pensamientos. Pero si elegimos con el poder de nuestra mente, saber que tenemos la posibilidad de ser malos, de hacer el mal, de hacernos distraídos, pero con nuestros pensamientos elegimos hacer el bien, pensar bien, actuar bien, estamos cruzando la puerta de la dualidad. Sabemos que tenemos nuestra energía oscura, pero elegimos ser seres de luz. Cada una de las puertas te lleva a la iluminación y es tan simple como practicarlas, hacer un cambio de vida. Y si tu misión es venir a Earth a formar la nueva conciencia crítica, toda la sincronía se va a dar. Es tiempo. Te llamo, te espero. En amor, Antarel. Esta fue nuestra señal. Pareciera que todo se resume en el sonido, la pasión, el dolor, la vida, la muerte, la señal, el valor de lo intangible. La señal con Jorge Luis del Conte.